Hola mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a un nuevo video, bienvenidas a mi canal, ¿sí mis chicas? Bueno, aquí nosotros estamos en el cuarto, ya que hemos desayunado como ustedes habrán visto y ahora estamos aquí descansando un rato, estamos aquí en el cuarto mis chicas, como podrán ver. Aquí, mis chicas, está que llueve, está lloviendo desde la madrugada, hasta ahora no pasa, mis chicas, como podrán ver, les voy a mostrar cómo está. Y miren, mis chicas, cómo está la lluvia, aquí estamos en el cuarto, les estoy mostrando sobre acá en mi cuarto, donde estoy. Está lloviendo, está feo el día, mis chicas. Y nosotros estamos aquí con Dylan, hola Dylan, Dylan ya también desayunó, está tranquilo. Recién acaba de tomar su lechecita y estamos acá en el cuarto. Ashley también está aquí. Hola Ashley. Hola. Estamos descansando, mis chicas. Hoy son las 10 y 8 de la mañana. Hoy es viernes 30 de septiembre, mis chicas. Y bueno, mis chicas, como les dije que ya desayunamos, ya estamos aquí descansando. Lo abrí mi ventana porque como habíamos tomado café, yo tenía calor. Abrí mi ventana un ratito para que entre el aire.
Y bueno, hoy es viernes 30 de septiembre, son las 10 y 9 de la mañana y estamos acá un ratito descansando. ¿Qué pasó? ¿Ya te aburriste ya? Y bueno, mis chicas, hoy quiero hacer este video porque quiero que me acompañen. Hoy voy a hacer una limpieza en mi sala. Sí, mis chicas, el día de ayer he movido lo que es mi mueble, o sea, mi ropero, mis chicas. Ya vamos a cambiar de lugar las cosas. El día de ayer yo le ayudé a Eri a mover el mueble porque yo no voy a poder sola mover lo que es ese ropero. Al día de ayer en la noche lo movimos los dos, lo ayudé un poco porque pesa ese ropero. Y bueno, solamente lo movimos y estuve doblando mi ropa. Ya también era tarde, mejor solamente puse lo que es mi ropa. Pero las cosas están un desorden. Ya los voy a mostrar, mis chicas, porque quiero arreglar en la tarde. Sí, mis chicas, ya en la tarde tengo tiempo. Ahora no tengo tiempo. Ahora ya, como ya desayunamos, ahora estamos acá un rato. Y bueno, ya también me voy a hacer el almuerzo. Ashley se va a la escuela. Tengo que planchar su uniforme. Ya de aquí los voy a mostrar cómo está la sala, mis chicas. Está un desorden. Vamos a estar limpiando la sala. Y bueno, vamos también, como les digo, estamos cambiando de lugar las cosas. Miren, ya los voy a mostrar. Hola, chicas. Y bueno, estamos acá en la sala. Hola, Dila. Saluda. Ay, sí, hola. Estamos con Dila. Estamos en la sala. Ya los voy a mostrar, mis chicas. Quiero prender lo que es el foco, que se ve oscuro. Como están cerradas las puertas, se ve oscurito, miren cómo se ve, mis chicas. Y voy a voltear la cámara para mostrarles cómo está. Está un desorden, disculpen, mis chicas, pero por ahora los voy a dejar así. Ya más tarde les vamos a arreglar porque ahora no tengo tiempo. Ahora de aquí voy a hacer el almuerzo, voy a atender a Ashley porque Ashley se va a la escuela. Hoy es viernes, como les dije. Ya terminando de hacer todo eso, vamos a arreglar aquí, mis chicas. Y miren, mis chicas, les voy a mostrar todo cómo está mi sala. Miren. Y está así. Está un desorden, como les digo. Movimos todo el día de ayer en la noche. Aquí está lo que es el ropero, miren. Solamente lo que movimos fue el ropero. Ya también está listo. Ya pusimos lo que es la ropa de lo que es de ahí. Ya doblé. Y bueno, está todo listo. Ahí va a ser lo que es mi ropero. Miren, ahí falta poner las cosas que estaban ahí arriba. Y aquí también está mi, donde pongo mis carteras. Ahí no va a ser, mis chicas. Ya en la tarde, como les digo, lo vamos a arreglar. Acá en mi planchero tengo ropa limpia, ya también para planchar. Ahí tengo ropa de mí, de Dylan. Y miren cómo está mi mesa de maquillaje. Ya vamos a limpiar, vamos a arreglar, mis chicas. Como podrán ver, miren cómo está. Y miren esas cositas que están ahí. Estas son las cosas del ropero que lo pusimos arriba, en la parte de arriba. Esas son las cosas del ropero. Ya también lo vamos a limpiar. Miren cómo está con polvo. Vamos a limpiar. Miren cómo está el petate de Dylan ahí. Y bueno, como les digo, ahora no vamos a limpiar. Vamos a limpiar lo que es en la tarde. Aquí está lo que son mis toallas. Yo las toallas siempre en la noche los pongo aquí, mis chicas. Y ya en la mañana lo llevo allá en el corral para que se solee, para que estén en el sol, mis chicas, un rato. Y bueno, como les digo, así está mi sala. Y acá estamos sobre la puerta de afuera. Miren. El ropero va a estar ahí, como les digo, cambiamos de lugar. Ahí está la cómoda de Dylan.
Y bueno, mis chicas, ya los mostré cómo está mi sala. Como podrán ver, está un desorden. Sí, hola, a ver, Dylan. Di hola, saluda. Saluda, hola chicas, dile hola. Hola, di acá la cámara, ve. Y bueno, ya ahora no voy a arreglar acá nada todavía. Ahora de aquí me voy a hacer el almuerzo, lo voy a atender a Ashley para que se vaya a la escuela. Y ya en la tarde hacemos todo acá, la limpieza, mis chicas. Hola chicas, ya estamos nuevamente aquí. Son las 12:34 del mediodía. Sí, mis chicas, como habrán visto, yo ya hice el almuerzo. Ashley ya almorzó y ya se fue también. Ahora nos toca almorzar Dylan y yo. Dylan. Ay, te lleva a almorzar, ¿sí? ¿Vas a comer ya? Bueno, primeramente le voy a dar su comidita a Dylan. Lo voy a dar primero a él su comidita. Le voy a servir su sopita, mis chicas. Y ya luego voy a almorzar yo. Voy a servirle y ya regreso. ¿Quién va a comer? ¿Tu sopita? ¿Ah? Guapi. Dylan ya almorzó, como habrán visto, ya comió todo su sopita. Ahora voy a almorzar yo, voy a servirme para comer, mis chicas, ya vuelvo. Y miren, mis chicas, ya me serví, hice mi ensaladita de caigua, miren. Como les digo, mis chicas, yo la caigua solamente lo como yo y me preparo para mí. Y aquí está mi refresco, como pueden ver está en tacita, pero aquí me serví mi refresco. Y bueno, ya a la hora de ustedes que sea su almuerzo, provechito, y vamos a almorzar. Hola chicas, bueno, ahora estamos aquí en el cuarto nuevamente, ya nosotros almorzamos. Estamos aquí, mis chicas, estamos jugando con Dylan, miren. Dylan está jugando con este gatito, es de su hermana Ashley. Dylan, saluda. Bueno, estamos aquí, mis chicas. Estoy aquí con Dylan un rato que se distraiga, está jugando. Estoy acompañándolo, mis chicas. Son las 1:58, ya van a ser las 2 de la tarde. Y bueno, también estamos aquí como descansar un rato ya que hemos almorzado y también estamos aquí jugando. Y bueno, ya de aquí me pongo a hacer la limpieza, mis chicas. Solamente vamos a arreglar lo que es la sala. Está como ustedes lo habrán visto, está un desorden lo que ayer hemos hecho. Y ya ahora voy a arreglar, solamente me falta arreglar, poner en su lugar las cosas. Y también barrer, mis chicas, sacar todo lo que es basura de la casa, lo que hay. Y bueno, ahorita voy a estar un rato con Dila. Ya vamos a... Y ya luego vamos a hacer limpieza. Ya regreso.
Dylan acaba de dormir, mis chicas. Son las 3 y 13 de la tarde. Ahora vamos a ir a hacer la limpieza. Ya que Dylan está durmiendo, vamos a estar haciendo la limpieza, mis chicas. Y vamos a seguir con el video.
Hola chicas, bueno, nuevamente estamos aquí. Ya terminamos de limpiar, solamente nos falta trapear el piso y poner lo que es el petate de Dylan. Como habrán visto, estuvo por ahí en una esquina al lado de la refri. Hemos sacado, por lo que ya hemos movido todo aquí, la cómoda, todo, mis chicas. Por eso lo hemos sacado de donde ha estado aquí en medio de la sala. Miren aquí, mis chicas. Nos falta trapear ya para poner el petate. Y ya, mis chicas, al fin terminamos de limpiar todo. Solamente nos falta poner el petate y los juguetes de Dylan. Y ya terminamos todo. Ya también no lo hago ahorita, por lo que Dylan está bien aburrido. Y es que está mirando su televisión, miren. Está mirando su dibujito. Pero él está aburrido. Miren cómo está. Le voy a dar la vueltita a la cámara para mostrarles. Dylan, ¿qué pasó? ¿Estás aburrido? ¿Sí? ¿Estás aburridito ya? Él se ha levantado recién, acaba de levantarse, pero creo que no ha dormido bien. Por eso está así, está medio aburridito. Ya creo que le voy a dar su tetita primero. Ya cuando venga su papá, luego voy a trapear, mis chicas. Son las 4:20, ya en demora de venir. Como ya está barridito, solamente falta trapear y poner el petate. Bueno, mis chicas, les cuento que aquí mi planchador se rompió. No sé qué habrá pasado. Ashley se arrimó un poco y ya se rompió. Miren, aquí está el palo para que se arrime en la parte de acá, mis chicas. Pero ya se rompió y no lo voy a poder usar. No sé, mis chicas, si lo voy a va a estar ahí o lo voy a sacar. No sé, mis chicas. Pero por las puras va a estar ahí, creo, porque no lo voy a usar. Va a estorbar ahí más bien. Y miren, mis chicas, al fin ya terminamos de limpiar la sala. Como podrán ver, así quedó. Ya, como habrán visto, cambiamos de lugar las cosas. Ahí en esta parte pusimos lo que es el mueble, o sea, mi cómoda, miren. Y ya también limpiamos las cosas de arriba y lo pusimos a su lugar. Como podrán ver, quedó bien bonito. Y aquí en esta parte está mi mesa de maquillaje y la cómoda. Como podrán ver, también está donde ponemos lo que es mi cartera. Y miren. Y bueno, lo que no cambiamos de lugar es la refri. La refri está bien ahí. Y ya también limpiamos en la parte de la televisión, de la computadora. Y miren, ya también pusimos lo que es el petate de Dylan. Como habrán visto, el petate estaba al lado de la refri, estaba arrimado. Ya también limpiamos, quedó bien bonito la sala, está totalmente limpia. También por aquí en la cómoda de Dylan, miren. Ya también limpiamos y miren. Así quedó el resultado de este cambio de la sala. A mí me encantó mucho, espero que a ustedes les haya gustado mucho también. Y si les gustó, dale un like. Y si tú eres nueva por aquí, te invito a que te suscribas a este canal. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, dale un like y suscríbanse a este canal. Nos vemos en un próximo video. Chao.